Five Nights at Freddy's, Fazbear Histories. El día de hoy presentamos Into the Pit. La historia comienza con Oswald, un niño de 10 años que vive en una ciudad en decadencia. La fábrica que daba trabajo al pueblo cerró. La economía cayó, cerraron establecimientos y muchas familias se mudaron, incluidas la de su único amigo llamado Ben, por lo que ahora Oswald estaba solo. Su padre ahora trabajaba en la gasolinera por el salario mínimo, y su madre era enfermera y mantenía la casa. La familia no podía mudarse debido a que debía atender a la abuela, quien requería cuidados y atención especial. Pronto comenzarían las vacaciones. El padre de Oswald no quería que su hijo se pasara el verano entero en casa, así que planificó que cada día antes del trabajo lo llevaría a la biblioteca. Así, Oswald podía leer mangas, libros y también usar el ordenador para que se entretuviera buscando cosas. Después podría ir a la pizzería de Jeff, la cual estaba en decadencia. Era vieja, no había mucho que hacer ahí. El dueño parecía un zombie, pero sus pizzas con queso estaban deliciosas. Oswald iba a la biblioteca y luego a comer. Repitió este proceso durante 2 semanas, pero empezó a cansarse de los monótonos días. Además, esto empeoró cuando se enteró de que su amigo Ben pasaba sus vacaciones en la playa. Estoy cansado de hacer todos los días lo mismo. Ben se lo está pasando genial en la playa, mientras yo solo paso mis días en Jeff. Siento que no podamos irnos de vacaciones. Las cosas están difíciles ahora en lo que respecta al dinero. El padre de Ben consiguió un trabajo que paga incluso mejor que su antiguo empleo en la fábrica. Sí, pero el padre de Ben tuvo que mudarse a 800 kilómetros para conseguir ese trabajo. Tu madre y yo lo hablamos mucho, pero decidimos no mudarnos, sobre todo porque tu abuela vive aquí y a veces necesita ayuda. Este es nuestro hogar pequeño y las cosas no son perfectas, pero tenemos que sacar lo mejor de ellas. ¿Por eso me dejas siempre aquí tirado como si fuera basura? Si es esto lo mejor que tenemos, no quiero saber qué es lo peor. Oswald salió del auto sin terminar de escuchar lo que su padre tenía que decir. Una vez en Jeff, decidió vengarse de su padre gastándole una broma. En la pizzería había un viejo pozo de pelotas con un cartel de prohibido usar. Decidió esconderse allí para que su padre no lo encontrara cuando pasara a recogerlo y así asustarlo. Se metió en el pozo de pelotas, pero pasado un rato se empezó a quedar sin aire, así que emergió a la superficie. Pero para su sorpresa, el local de Jeff ya no era el sitio triste, silencioso y aburrido de antes. Ahora estaba lleno de música, niños, juegos y animatrónicos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Freddy Fazbear Pizza? ¿Qué es este lugar? Niños y niñas, no se pierdan el espectáculo especial de Foxy el Pirata. Oswald se encontró con Chip y Mike, dos chicos amigables que le hablaron sobre el restaurante y le invitaron a comer pizza. Al hablar con ellos, se enteró que estaba en el año de 1985. Oswald se dio cuenta que estaba en el pasado, pero no le importó, pues se estaba divirtiendo. Los chicos hablaron de lo aterradores que eran los animatrónicos. Oswald notó que había un conejo amarillo muy peculiar que los miraba, pero no le dio importancia. Tras pasar toda la tarde jugando, volvió al presente usando el pozo de pelotas. Salió del pozo y se dio cuenta de que aunque había pasado horas jugando en el pasado, en el presente solo habían pasado minutos. Este pozo es asombroso. Por fin las cosas se van a poner interesantes este verano. Oswald siguió viajando en el tiempo diariamente, jugando con sus nuevos amigos, Mike y Chip, investigando cosas del pasado y tratando de que nadie sospechara que venía del futuro. Papá, ¿qué edad tenías en el 85? Era solo un par de años mayor que tú. He estado investigando, y antes Jeff's era una especie de recreativos, ¿no? Sí, pero cerró. Oswald notó que su padre estaba aliviado de llegar a la biblioteca. Era como si no quisiera responder más preguntas.
Entró en la piscina como siempre, pero al llegar a Freddy's todo era diferente. La gente corría gritando y pidiendo ayuda. Oswald quería volver al presente, pero estaba preocupado por sus amigos Chip y Mike, así que fue a buscarlos. ¿Chip? ¿Mike? ¿Dónde están? Se encontró al conejo amarillo. Le siguió por un largo pasillo oscuro. Él abrió la puerta de una sala de fiestas e hizo un gesto para decirle a Oswald que entrará. ¿Qué quieres mostrarme? Dentro de la habitación, había media docena de niños apilados en la pared. Parecían dormidos, pero Oswald sabía que estaban muertos. Tenía que salir de ahí, rápido, o sería el siguiente en morir. Oswald logró escapar y saltar en el pozo. En cuanto salió, allí le esperaban Jeff y su padre. Él estaba furioso, pero de repente dos brazos amarillos lo agarraron. De allí salió el conejo, el cual agarró a Oswald y se lo llevó, mientras Jeff solo se despedía. El conejo metió a Oswald en el coche y condujo hacia casa. Ahí, simplemente se quedó en la entrada. Oswald aprovechó y se refugió en su cuarto, donde desesperado llamó a su madre. Oswald, acabo de ver a tu padre. Está tumbado en la cama de nuestro dormitorio viendo la tele. ¿Qué? ¿Viste a papá? ¿Está bien? Sí, está bien, pero estoy preocupada por ti. Estoy bien. Oswald se calmó al escuchar que todo estaba bien, así que se puso a dormir para olvidar ese horrible día. A la mañana siguiente empezaban las clases, y al bajar a desayunar, encontró al conejo. Mamá, ¿dónde está papá? Oswald, tu padre está sentado justo enfrente de ti. Si esto es algún tipo de broma, no tiene gracia. Al parecer, todo el mundo veía al conejo como si fuera el padre de Oswald. Solo el chico podía ver al conejo. Este monstruo imitaba a su padre, así que este llevó a Oswald al colegio. En la escuela, Oswald estaba preocupado, pensando en qué había pasado con su padre y por qué solo él veía al conejo. Fue entonces cuando una chica apareció. Su nombre era Gabriel y su familia se acababa de mudar al pueblo. ¿Qué estás leyendo? Un libro de mitología griega. Este libro me ayuda siempre que necesito ser valiente. Mudarse continuamente es duro y ver que lo logran los héroes griegos me inspira. Después de conversar con su nueva amiga, Oswald se vio inspirado a enfrentar al conejo, al ver en perspectiva que sus problemas no eran tan graves como él pensaba. Cuando llegó la noche, Oswald huyó de casa y se dirigió a Jeff. Fue al pozo de pelotas. Allí encontró a su padre y trató de sacarlo del pozo. Pero entonces el conejo apareció y atacó a Oswald. El chico trató de defenderse, pero esa cosa lo había acorralado. ¡Suéltame, monstruo! El conejo abrió la boca, mostrando una segunda fila de colmillos afilados. Atacó a la garganta de Oswald, pero afortunadamente, el chico lo bloqueó con el brazo. La criatura entonces se dirigió hacia el padre de Oswald. Oswald recordó a los héroes griegos que Gabriel leía y se enfrentó a la criatura. Le dio puñetazos y patadas hasta que lo hizo tropezar y caer en las cuerdas del pozo de pelotas. Oswald vio cómo el cuello de la criatura se enredó en las cuerdas. Estaba ahogándose. La criatura suplicaba ayuda, pero Oswald lo ignoró, pues su padre estaba despertando. ¿Qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? Me escondí. Cuando fuiste a buscarme, te golpeaste en la cabeza y te desmayaste. Caíste dentro del pozo, pero te ayudé a salir, papá. Lo siento, papá. No quise que las cosas se salieran tanto de control. Disculpas aceptadas, hijo. ¿Qué le ha pasado a tu brazo? ¡Está sangrando! Sí, me debí hacer un arañazo al intentar sacarte. Estas cosas son muy peligrosas. Una vez en casa, tu madre te tratará la herida. Papá, sé que soy muy molesto, pero sabes que te quiero mucho. Yo también, hijo. Padre e hijo salieron del restaurante, pero no sin antes ver la criatura, que ahora solo era un traje vacío. Oswald iba a echar de menos a Chip y a Mike, pero debía centrarse en el presente, no en el pasado. Tenía una nueva amiga, Gabriel,
y una familia que lo quería mucho.